Hola. We are now joined by UFC heavyweight Juan Espino. Our first question goes to Gabriel Gonzalez with Cateside Press. Hola, Juan. Felicidades. This is obviously your first fight after a long layoff. You looked sharp, but did you feel any ring rust out there? I feel very good. I feel very good. Maybe the first moment may not have a distance, but my idea is a long distance. But this guy is very, it's very dangerous striker. And my first moment is a good look at the long distance. But I cut the distance. I feel very good. I control all the combat. I'm very happy for the performance. I mean, I'm sure you train hard, but you know, considering the layoff, was the fight as easy for you as it looked like from us watching on TV? All my respect for Jeff, but I believe the fight is easy for me. But not for this. It's a fight. It's a tough guy. Maybe the guy have a nervous. I don't know what happened, but I feel very, very good. No, don't I like speak. Very easy fight, but I don't know. Maybe my level is different. I don't know, maybe have other level guys. I focus in top 50. I need very hard, very tough guy. I need very hard. I need very tough guy. Obviously, you know, it was a long time since we saw you win the show. How did you stay positive? Because that's a long time and everyone was obviously very excited, like you were, to see you back in the UFC and with another fight. I work every day, my motivation. The life is not easy. I every day wake up, I look a fight, I look my possibility fight. I now lost my training. Maybe the hard mind, you know, it's a every day focus for my training every day. Sometimes more, sometimes less, but every day training. I don't know. This is my dream, you know. I after finish my fight, say Minotauro say me, hey, good fight. Oh, I look this guy fight. You know what I mean? I am fan this guy. This guy give me his give me motivation. Hey, you're very good. Oh, this is a dream for me. I'm very happy. I not lost the. I believe I not lost maybe motivation. Maybe my body won't follow me. Maybe my technique will not follow me. But the motivation for me is 100%. My final question. You said in your post-fight interview that you're ready to fight again as soon as possible. We know Dana White loves guys who are ready to come back quickly. If he gives you some here on Fight Island, would you take the fight? Yeah, sure. Dana, I am here. Please, give me another fight. Hey, congratulations once again. Thank you so much. Our next question is from Alfredo Bush with Fighter Sports. Hola, Juan, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte desde México. Pues preguntarte antes que nada, ¿cómo te sientes después de conseguir esta importante victoria por todo el tiempo que pasó desde aquella vez que ganaste el TOF? Bueno, ha sido muy difícil tanto tiempo esperando para llegar aquí. Han sido muchos entrenos en vano, mucho tiempo parado. Pero como decía, no he perdido la motivación. Para mí estar aquí es un sueño. Estoy muy contento de demostrar mi valía entre los mejores peleadores del mundo. También es un orgullo poder representar en el mes de la hispanidad a todos los latinos y todos los hispanos que estamos representando a la UFC y haciendo un buen trabajo, siempre con respeto y con esa valentía que nos gusta, ¿verdad? Entonces, estoy muy orgulloso, de verdad que estoy muy contento y alegre. ¿Te imaginaste la pelea así, más allá del escenario, que no había público y demás, pero imaginaste que así podría ser la pelea como la llevaste este día? Sí, está mal que lo diga, pero sí, era una de las posibilidades. Digamos que diariamente trabajo muchísimo la visualización, tengo diferentes posiciones en mi cabeza, donde me imagino entrando en el octógono, visualizo que él tira un jab o que él tira una mano, yo tiro otra, él hace así, yo cambio. Digamos que todas esas opciones las repito
diariamente durante meses de combate. No sé si vi, hoy mismo vi como 15 peleas de Jeff Hughes repetidas, 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 buscando cuando él tiraba, cuando hace el amague para tirar el jab, cómo pone su pie. Digamos que sí, lo tenía muy estudiado. Oye, ¿y la sumisión? ¿Cómo la pensaste? Ya es algo, imagino que has practicado, pero bueno, la pudiste llevar a cabo y fue una, pues además como que vale para un bonito, ¿no? Bueno, ojalá que la premien como algo, como una sumisión de la noche, sería increíble, la verdad que me ayudaría muchísimo. Pero realmente esa sumisión me la enseñó mi amigo Alexei Oleinik, que es un compañero de entrenamiento de América Top Team, con el cual suelo entrenar bastante y me ayuda muchísimo. Es más, él tenía que haber estado aquí si no hubiera estado lesionado de su brazo para ayudarme en el entrenamiento. Y bueno, sí, fue una sumisión bastante chévere, ¿verdad? ¿Qué viene para ti, Juan? Bueno, yo estoy diciendo que estoy con ganas de pelear, de volver a pelear. Tal vez me gustaría coger un top 15. Llevo mucho tiempo parado y, como dije antes, parece que no, llevo 2 años parado, pero realmente vengo de 3 victorias dentro de Zuffa: Ben Sosoli, Maurice Green, Justin Fraser, todos luchadores de UFC, Jeff Hughes, cuarto peleador de UFC que gano. Yo, mal que se vea, pero son 4 victorias consecutivas. Quisiera ya alguien que sea capaz de sacarme el 100%. Pienso que ninguno de estos rivales me ha sido capaz de sacar todo lo que yo tengo dentro. Entonces estoy buscando desafíos mayores como un top 15, o como digo, Augusto Sakai, Yarsinio Rozenstruik o Alistair Overeem. La última de mi parte, Juan, el salir con la mano en alto y después de todo lo que has vivido en estos meses, la lesión en la mano, todo lo que pasó, ¿le da un sabor especial a este triunfo? Sí, además, aparte de ese sabor especial, creo que en España ha golpeado muy fuertemente la pandemia y creo que esto es una alegría que nos va a dar a todos para, bueno, tal vez no es que sea lo mejor que puede pasar, pero es verdad que las alegrías en el deporte ayudan un poco a la sociedad y creo que esto tal vez pueda calmar un poco el dolor de tanta gente que está pasándolo tan mal. Personalmente me ayuda mucho también por todo lo que me ha costado llegar hasta aquí. Mi familia, que estaba bastante preocupada porque evidentemente tanto tiempo no sabían si la mano iba a rendir bien, si yo iba a estar a la altura. Bueno, se vio que sí, que no he perdido mi chispa y no, estoy pronto para lo siguiente. Te agradezco, Juan. Muchas felicidades. Que estés muy bien. Muchas gracias. That's all we have for you today, Juan. Thank you. Thank you very much.